Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales para primer grado. Hoy vamos a continuar trabajando con este importante tema, y es nutrición y crecimiento de los seres vivos. Espero que estén muy atentos. Les saluda el profesor Rigoberto Castillo. Como siempre, también les recuerdo usar y practicar las medidas de bioseguridad, usar mascarilla, respetar una distancia, evitar el contacto físico, así como evitar tocarnos la cara. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Como estamos trabajando con el tema de nutrición y crecimiento de los seres vivos, primero, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, aquí les tengo varias plantas de diferente tamaño. ¿Las observan? Muy bien. Y aquí tenemos tres palabras. En la primera palabra dice, ayúdenme a leer, dice árbol, muy bien. En la segunda dice arbusto, y en la última dice hierba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir con una línea la planta, y en este caso hay varias de diferente tamaño, a la que pertenece de acuerdo a su tamaño. A ver, como yo sé que casi no se acuerdan, vamos a comenzar con el árbol. A ver, niños, tengo árboles acá. Muy bien, tengo dos árboles. Tengo uno y este será el otro. No, ese no es un árbol, esta se considera una hierba. Fíjense en el tamaño. Y este tampoco, este es un arbusto porque es una planta mediana. Entonces solo tengo dos árboles, este que está aquí y aquí tengo este otro. Fíjense por su tallo, porque el tallo del árbol es grueso y es un tallo grande, leñoso. Entonces unimos con una línea el primer árbol y el que estamos abajo. Ahí tenemos ya los dos. Las dos imágenes del árbol con la palabra árbol. Luego tengo aquí en segundo lugar el arbusto. Recordemos que el arbusto es una planta mediana, donde el tallo, los tallos son más delgados, más finos que el tallo del árbol, y su tamaño también es más pequeño. Entonces aquí tengo dos arbustos, ¿lo ven? Tengo uno y aquí más abajo tengo el otro arbusto. Unimos entonces las dos imágenes con la palabra arbusto. Y solo nos queda la palabra hierba. ¿Ya identificaron las dos hierbas? Claro que sí, solo están estas dos. Esta que está aquí arriba y esta que está aquí más abajo. Unimos también entonces una línea de dibujos de las dos hierbas. Y ahí está la actividad. Ya clasificamos estas plantas, las relacionamos, miren, con la palabra. Eso es de acuerdo a su tamaño. Teníamos el árbol, el arbusto y la hierba. Continuemos. A ver, ahora vamos a aprender. Una de las funciones más importantes para vivir es la nutrición. Los nutrientes son las sustancias que están en los alimentos. Todos los seres vivos, todos los animales, las plantas, los seres humanos, necesitamos nutrirnos. De acuerdo a la nutrición, así también crecemos. Si no estamos bien alimentados, entonces nuestro crecimiento no va a ser correcto. Lo mismo le pasa a las plantas y también a los animales. En el caso de las plantas, recordemos que las plantas son los únicos seres vivos que fabrican su alimento. Ellas pueden producir su alimento. Recuérdense que estábamos en las hojas, hablábamos del sol, que también a través de la raíz ellas obtienen nutrientes del suelo y fabrican su alimento. Pero ¿qué sucede con los animales? Con los animales, como ya vieron las imágenes, se clasifican de acuerdo a su alimento. Esto ya lo hemos hablado en clases anteriores, pero lo vamos a recordar.
teníamos tres grupos, ¿verdad? Se clasificaban los animales en tres grupos de acuerdo a lo que comen. Teníamos un grupo que se llama herbívoros. Recuerden que herbívoros son los que comen plantas. Ahí teníamos, miren, un osito panda que tenemos por acá, y aquí tenemos un conejito, están comiendo plantas. Si come plantas, es herbívoro. Acuérdense que herbívoro viene de hierba, para que usted no se le olvide. Y aquí tenemos el siguiente grupo, los carnívoros. Con los carnívoros es fácil, son los que comen carne. Eso no se pueden confundir. Miren, acá tenemos dos carnívoros. Son animales que se comen carne de otros animales, de sus presas. Y tenemos ahí el león y el tigre. ¿Y qué sucede con este otro grupo de seres vivos? Son los omnívoros. Los omnívoros son animales que pueden comer tanto plantas como también carne. Ah, pueden usar plantas o frutas o verduras. Nos referimos a alimentos que provienen de las plantas, pero también pueden comer alimentos que provienen de la carne. O sea, son también carnívoros y también herbívoros. Pero para que no nos confundamos, vamos a le llamamos omnívoros. Recordemos también que los seres humanos nos podríamos clasificar en este grupo, porque comemos, ¿verdad?, tanto derivados de plantas, así como también carne, ¿verdad? Si tú comes pollo, si tú comes carne de res, carne de cerdo, entonces también. Entonces entramos en este grupo de los omnívoros. Bueno, aquí tenemos otro tipo de oso. Este sí come tanto derivados de plantas como de carne. Y también tenemos los cerditos. Bueno, esto es repaso. Esto ya lo hemos visto. Ahora bien, vamos ahora a hacer esta actividad. Fíjense qué facilita es. Aquí tengo, parte de arriba, tres palabras. Dice aquí letras. Herbívoro. Fíjense en la letra con la que comienza herbívoro. ¿Con qué letra comienza la palabra herbívoro? Muy bien, con H. Aquí está de color verde. Y la siguiente palabra, carnívoro. Fíjense en la letra con la que comienza. La letra C, carnívoro, carne. Y tenemos omnívoro, que comienza con O. Entonces, usted se va a fijar en la letra con la que comienza cada palabra. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, si ustedes lo habrán notado, abajo tengo seis seres vivos. Vamos a ver uno por uno. Aquí tenemos nuestro amigo el elefante. Miren, elefante, imponente elefante. Es uno de los animales más grandes de la naturaleza. Pero aquí tenemos una persona, aquí tenemos un niño. Bueno, vayan pensando. ¿Será cada ser vivo será herbívoro, carnívoro o será omnívoro? Luego aquí tenemos, miren, el león. Miren cómo viene ese león. Viene rugiendo, viene listo, como preparado para cazar. Ahí es como sus colmillos, los está teniendo ya preparados para cazar a su presa. Bueno, más abajo aquí tengo un cocodrilo. Aquí tenemos un venadito, miren qué bonito. Y tenemos una jirafa con su cuello largo, largo. ¿Se acuerdan que les decíamos en las clases anteriores que el cuello de la jirafa le sirve para poder comer de las hojas más altas de los árboles? Pero bien, ¿qué vamos a hacer? En estos cuadritos que están aquí de color rojo, ustedes lo miran acá, vamos a colocar la letra del grupo al que pertenece este ser vivo. Es decir, comencemos con el elefante. ¿El elefante qué será? ¿Herbívoro, carnívoro o será omnívoro? ¿No lo saben? Muy bien, pues si los que acertaron y se dan cuenta, el elefante es herbívoro. Aquí en este grupo se ubica. Por lo tanto, la letra que va a ir aquí va a ser la letra H. Y ahí tenemos, ya miren, H porque es herbívoro. A ver, aquí tenemos ahora un niño, persona. ¿Qué letra creen ustedes que vamos a colocar aquí? ¿La H de herbívoro, la C de carnívoro o la O de omnívoro? Porque puede comer
tanto plantas como carne. ¿Verdad que? Omnívoro. Entonces vamos a colocar la letra O. Muy bien. Y tenemos el león. El león es fácil, ¿verdad? Es un carnívoro. Por lo tanto, vamos a escribir la letra C. Ahí está. Pasemos abajo. Tenemos un cocodrilo. El cocodrilo entra en el grupo de los carnívoros porque devora otros pequeños anfibios, pequeños animales que andan ahí cerca de él. Los come. Entonces es un carnívoro. ¿Y qué pasa con el venadito? Muy bien. El venadito es herbívoro. Muy fácil. Y la jirafa, ya les decía que es lo que come. Entonces, por lo tanto, también es herbívoro. Entonces escribimos la H. Y ahí están, miren. La H para los herbívoros, teníamos tres. La C de carnívoro, que teníamos dos acá. Ahí está. Y omnívoro, solo nos apareció uno, ¿verdad? Que es el ser humano, una persona. Bueno, espero que lo hayan hecho también en su casa. Y no se les olvide de aquí en adelante. Vamos a las conclusiones. Tenemos una pregunta. Primero, ¿qué son los nutrientes? Hablamos que los nutrientes son las sustancias que están en los alimentos. Y en los alimentos ahí están nutrientes. Nosotros los seres humanos tenemos que comer variado de todo esto. Miren, carbohidratos, carnes, lácteos, frutas, verduras, cereales, todo esto nos ayuda a la nutrición y crecimiento. Lo mismo los seres vivos, como los animales y las plantas, también ellos tienen que nutrirse, alimentarse. Si son mamíferos, alimentarse pues de la leche materna, y si no, pues comer, ¿verdad? Si son herbívoros, carnívoros, omnívoros, también tienen que alimentarse, nutrirse para crecer. ¿Y cuáles son los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros? Pues los tres grupos, aquí están los dibujos. Los herbívoros, ¿se acuerdan que son los que comen plantas? Los carnívoros, los que comen carne. Y los omnívoros, los que comen de las dos, tanto carne como también plantas. Estos dibujos, yo sé que ustedes ya se acordaron de ellos. Ya los hemos visto en las clases anteriores. Muy bien. Vamos entonces a dejarles una pequeña tarea. La tarea es muy facilita. Vamos a hacer una lista en nuestro cuaderno de ciencias naturales de diferentes animales que observemos en nuestra comunidad y mencionaremos si son herbívoros, si son carnívoros o si son omnívoros. Vamos a buscar ahí animales que estén ahí cerca de nuestra casa, de nuestra vivienda, y podemos hacer una lista. Ah, bueno, este animal es el caballito, pues el caballito es herbívoro. O si el cerdito, pues es omnívoro. Si es un gato, pues carnívoro. Y ahí usted va a escribir el animal y en qué grupo se ubica de acuerdo a su alimentación. Bueno, el tiempo se nos terminó. Niños y niñas, gracias por su atención. Los queremos estudiando en casa también. Hasta la próxima.